José Rodríguez, bienvenida, buenas noches. Y acompañándonos también, encargada de organizaciones comunitarias del municipio, la señora Solán Simpson. Bienvenida, gracias por estar compartiendo esta actividad aquí en Monte Águila. Y el saludo y el grito de ustedes, queridos amigos, esta noche, bienvenido, buenas noches, gracias por estar junto a nosotros, Alianza Blanca. Saludamos, por supuesto, a su majestad la reina de nuestras actividades de verano 2013, que en pocos días más ya va a entregar su corona y su banda. Bienvenida, su majestad, bienvenida esta noche la señorita Cristal Sánchez, bienvenida. Bueno, y hemos saludado a la Alianza Blanca y esta noche también saludamos y gracias por estar junto a nosotros, Alianza Roja. Ahí está. Qué lindo se ve este hermoso público que esta noche ha venido a compartir junto a nosotros una jornada especial. Pero antes de iniciar la jornada, queremos, en nombre de la Municipalidad de Cabrero, agradecer a cada uno de ustedes que nos ha acompañado ya casi durante un mes, cada noche que hemos realizado actividades aquí en la Plaza de Armas y, por supuesto, también las actividades deportivas que se realizan durante el día, donde compiten las dos alianzas que postulan a obtener el cetro de su majestad la reina de nuestras actividades de verano. Tenemos muchas invitaciones para realizar a ustedes porque aún nos queda verano, aún nos queda febrero para seguir compartiendo aquí en Monte Águila. No nos olvidemos que vamos a estar con grandes artistas el próximo domingo, queridos amigos. Los Vázquez están confirmados, ya las entradas están a la venta, ustedes las pueden adquirir acá en el gimnasio municipal. Y bien, amigos de Cabrero también pueden adquirir sus entradas en la oficina de informaciones de nuestro municipio. Bueno, y el sábado vamos a tener también en este escenario un evento especial, ya la cuarta versión de nuestro Festival de la Voz Monte Águila 2014, las mejores voces de la octava región compitiendo por el premio en esta oportunidad y con un show también muy interesante para entregarle a ustedes. Y el día viernes es un día que está dedicado a ustedes, los jóvenes que esta noche nos están acompañando, porque vamos a estar compartiendo junto a excelentes artistas nacionales. Me refiero al Grupo Sexual Democracia y a Crónica. Serán nuestros invitados en el sector de nuestro estadio municipal. Bueno, y así tenemos muchas, muchas actividades y una muy importante que quiero destacar esta noche e invitarle a todos ustedes. El próximo domingo a las 10:30 de la mañana, desde nuestra Plaza de Armas, vamos a realizar una interesante cabalgata. La primera versión de esta actividad. Así que vamos a invitar a todos los amigos de Monte Águila, que sabemos que les gusta lo de los caballos, bueno, que nos acompañen con su caballo para realizar esta cabalgata que va a comenzar a las 10:30 de la mañana desde la Plaza de Armas de nuestra ciudad. Tenemos ya un recorrido. Está bastante interesante, así es que la invitación está formulada a todos ustedes para seguir compartiendo nuestras actividades. Bueno, y nos vamos de lleno a iniciar nuestro evento de hoy, porque esta noche nuestra jornada está dedicada a los tributos a los grandes artistas latinoamericanos, los grandes artistas hispanos que han sido todo un éxito, van a ser recordados esta noche aquí en este escenario. Y el primero de ellos, nos vamos a preparar, queridos amigos, porque es un tributo a uno de los grandes cantautores de habla hispana. Ustedes, a lo mejor, al artista que voy a presentar esta noche en este escenario, lo han visto en los programas de televisión, como Yo Soy, Mi Nombre Es. Bueno,
Él ha participado en muchos de ellos con un excelente resultado. Y esta noche está listo para recibir el aplauso de todos ustedes, para entregar el tributo a uno de los grandes de la música, como es Ricardo Arjona. Esta noche, las románticas y los románticos comienzan a aplaudir, porque aquí está Carlos, el tributo a Ricardo Arjona. El problema no fue hallarte, el problema es olvidarte. El problema no es tu ausencia, el problema es que te espero. El problema no es problema, el problema es que me duele. El problema no es que mientas, el problema es que te creo. El problema no es que juegues, el problema es que es conmigo. Si me gustaste por ser libre, ¿quién soy yo para cambiarte? Y dice, venga, si me quedé queriendo solo, ¿cómo ser para obligarte? El problema no es quererte, es que tú no sientas lo mismo. Como dice Monte Águila, venga, mujeres, y dice, ¿y cómo deshacerme de ti? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste? ¿Y cómo deshacerme de ti? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? Y es que el problema no es cambiarte, viene. Un aplauso para ustedes, muchas gracias. El problema no es que duela, el problema es que me gusta. El problema no es el daño, el problema son las huellas. El problema no es lo que haces, el problema es que lo olvido. El problema no es que digas, el problema es lo que callas. Y como dice mujeres, venga. ¿Y cómo deshacerme de ti? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco?
cómo encontrar en la alacena los besos que no me diste y cómo deshacerme de ti. Cómo alejarme de ti si estás tan lejos. Y es que el problema no es cambiarte, viene. Un aplauso bien fuerte para ustedes, muchas gracias. ¿Cómo está la Alianza Blanca por allá? ¿Todo bien? ¿Cuál es la otra alianza? La Alianza Roja, ¿cómo está todo por allá? Tiene que seguir la pista. Sigue la pista, ¿no? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Cómo estamos en Águila? ¿Hay mujeres solteras hoy día o no? ¿Dónde están las mujeres solteras? A ti te estoy hablando, a ti la que no escucha. A ti que con lo que te sobra me darías la luz para encender los días. A ti que juegas a ganarme cuando sabes bien que lo he perdido todo. A ti te estoy hablando, a ti, aunque te importe poco lo que estoy diciendo. A ti te estoy hablando, a ti, aunque es perder el tiempo. A ti que te pasó tan lejos el rigor del llanto y la melancolía. Si nunca dije la verdad, fue porque la verdad siempre fue una mentira. A ti te estoy hablando, a ti, aunque te valga madre lo que estoy diciendo. Y dice, venga, a ti que te faltó el valor. A ti que te consuelas con cubrirte de Chanel las huellas de mis besos. A ti ya no te queda nada. A ti ya no te queda nada. ¡Viene! A ti que por despecho estás pensando con los pies. A ti que me dejaste solo incluso cuando estabas en mi compañía. A ti ya no te queda nada. A ti ya no te queda nada. Te conseguí la luz del sol a medianoche y el número después del infinito. Instalé el oso mayor en tu diadema y tú sigues ahí como si nada. Endulcé el agua de mar para tu sed y alquilé el cuarto menguante de la luna. Y como buen perdedor busqué en la cama las cosas que el amor no resolvía. Y dice que estés tan lejos, durmiendo aquí en la misma cama. Tanta distancia, y aunque te escucho respirar, estás a cientos de kilómetros. Quererte tanto, fingir que todo está perfecto mientras duele. Gastar la vida tratando de localizar lo que hace tiempo se perdió. Acabé con los jardines por tus flores. Inventé la alquimia contra la utopía. Y he llegado a confundir con la ternura la lástima con que a veces me miras. Qué triste es asumir el sufrimiento. Patético es creer que una mentira convoque a los duendes de milagro que te hagan despertar enamorada. Y dice, ¿y cómo duele? ¡Viene!
que estés tan lejos, durmiendo aquí en la misma cama. Cómo duele tanta distancia, y aunque te escucho respirar, estás a cientos de kilómetros. Quererte tanto, fingir que todo está perfecto mientras duele, gastar la vida tratando de localizar lo que hace tiempo se perdió. Porque nos duele tanta distancia, fingir que todo está perfecto mientras sientes que te duele, gastar la vida durmiendo aquí en la misma cama. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, junto a saludarlo, ¿verdad? ¿Dónde está la Alianza Roja? ¿Dónde está? ¿Todo bien con la Alianza Roja? ¿Qué hace la Alianza Blanca ahí? Bueno, junto a saludarlo, ¿verdad? Y agradecer esta invitación hoy. Yo sé que es un día de miércoles, ¿verdad? Para empezar a hacer un poquito, a calentar este ambiente que se viene muy bueno el sábado y el domingo, ¿verdad? Una de las cosas que me llamó la atención de acá, de Monte Águila, ¿verdad? Que me puse a estudiar mucho antes que me dijeran que venía acá, ¿verdad? Una de las cosas que más me llamó la atención es que se dice que casi el 89% de los varones de Monte Águila son totalmente fieles, ¿eh? ¿Verdad? De sus mujeres, ¿no? ¿Hay hombres fieles acá en Monte Águila o no? ¿Sí? ¿Y hay mujeres solteras acá o no? Eso es lo que no entendemos nosotros los hombres, ¿verdad? Porque si hay tanto hombre fiel, ¿cómo hay tanta mujer soltera? ¿Dónde va? ¿Dónde va la mujer de Monte Águila a buscar varones acá? ¿Dónde van? ¿Para dónde? ¿A Cabrero? ¿A Cabrero? ¿Quién va a Cabrero de usted? Allá, la Alianza Roja va toda a Cabrero a buscar hombres. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a seguir haciendo algo más, ¿le parece o no? Vamos a ir con algo clásico, Ricardo Arjona, y esto que dice más o menos así. ¿Está por ahí o no, maestro? ¿Sí? Estamos complicados, parece, en el sonido, ¿no? Bueno, un grito, a ver, de la Alianza Blanca. ¿Sí? ¿Me ayudan a cantar esta canción, le parece? ¿Sí? Voy a necesitar una musa inspiradora un ratito más de allá. ¿Le parece o no? ¿Sí? Bueno, vamos a dar vuelta a la situación. Ahora ustedes van a hacer el escenario y cantan esto que dice más o menos así. Te conozco desde el pelo. Sé que roncas por las noches, sí. A ver, ustedes. Conozco cuando ríes y tus gestos al amar. Sé de aquella cirugía y a nadie le has de contar. Sé que odias la rutina un poco más que a la cocina. Y dice, venga, dime si él, dime si él tiene la sensibilidad de encontrar el punto exacto donde explotas al amar. Dime si él, dime si él te ama la mitad de lo que te amaste, loco, que dejaste. ¿En qué? Por ahí de a poco vamos a empezar a calentar todo esto, ¿verdad? Reconozco lo que piensas antes que empieces a hablar. Sé de tus 150 dietas. Eso es muy cierto, ¿verdad? Sé que padeces de insomnio y que fuman sin parar.
Imagino esas charlas que me honoran de entablar. Y hasta sé lo que este viernes le hace hacer para cenar. Y es que tanto te conozco que hasta sé me has de extrañar. Y dice, venga. Dime si él te conoce la mitad. Dime si él tiene la sensibilidad de encontrar el punto exacto donde explotas al amar. Dime si él, dime si él te ama la mitad de lo que te amaste, loco, que dejaste. ¿En qué? Y el último coro lo hacemos que se escuche en todo Cabrero, en Yumbel y por supuesto acá. Y dice, uno, un, dos, tres, dime si él, dime si él te ama la mitad de lo que te amaste, loco, que dejaste en libertad. Y es que tanto que hasta podría jurar. ¿Qué pasa acá? Te mueres por regresar. Deje que corra la pista, no, maestro. Bueno, yo voy a consultar. Voy a hacer una pregunta. Yo las veo a todas muy jovencitas, ¿verdad? Pero siempre tiene que estar esa musa inspiradora. Voy a hacer esta pregunta, espero no se moleste ni una de ustedes. ¿Hay alguna señora de cuatro décadas acá o no? ¿Hay señora de cuatro décadas acá o no? ¿Dónde? ¿Allá? ¿Cómo voy para allá? ¿Por dónde voy? Sí, voy para allá. Señora de las cuatro décadas, ¿podemos pasar por acá? Su figura ya no es la de los 15, pero el tiempo no sabe marchitar. ¿Dónde está? Ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su mirar. Voy yo para allá, a ver. Señora de las cuatro décadas, yo voy. Permítame descubrir que hay detrás de esos hilos de plata. Vamos para allá. Y esa grasa abdominal en los aeróbicos no saben quitar. Y le cantamos todos. Y dice, venga. Señora, no le quite años a su vida. ¿Cuál es su nombre? Claudia. Claudia. Claudia, que es mejor otra vez, señora. No le quite años a su vida. Póngale vida a los años, Claudia, que es mejor. Porque no tele usted. Al hacer el amor siente las mismas cosquillas que sintió hace más de una semana. Nótelo así de repente. Es usted amalgama perfecta entre experiencia y juventud. Un aplauso para Claudia, por favor. Muchas gracias, Claudia. Vamos por allá ahora. ¿Dónde está? Vamos a la otra alianza ya. Señora de las cuatro décadas. Permiso, permiso. Su figura detrás de un escote. Su talento está en manejar con más cuidado el arte de amar. Vamos para allá, vamos para allá, ¿eh? Señora de las cuatro décadas. No insisto en regresar a los 30 con sus 40 y tantos encima. Venga. Deja marcas por donde camina. Él es el dueño de cualquier lugar. ¿Su nombre? Loreto. 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 No le quite años a su vida. Póngale vida a los años, que es mejor. ¿Ya ves, señora? No le quite años a su vida. Póngale vida a los años, que es mejor. ¿Por qué no tele usted
Al hacer el amor siente las mismas cosquillas que sintió hace mucho más. Exactamente. Nótelo así de repente. Es usted amalgama perfecta entre experiencia y juventud. Ahora me ayudan ustedes y dice: como sueño con usted, Loreto. Imagínese que no hablo de otra cosa que no sea de usted. ¿Qué es lo que tengo que hacer, señora, para ver si se enamora de este 10 años menor? Y cantamos todos y dice: no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Ya ves, señora. No le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Un aplauso para Loreto, por favor. Muchas gracias. Ahí está el besito. Muchas gracias. Oye, qué participación de usted. Un saludo y un aplauso bien fuerte para la Alianza Blanca ya y a la Alianza Roja que están participando, ¿verdad? Bueno, ¿por dónde nos vamos acá? Wow, está por acá la entrada. ¿Sí? Ando medio perdido. Ah, por ahí. Ya. ¿Por dónde está la entrada acá? Ya, ahora sí. Oye, un aplauso bien fuerte para ustedes. Se han pasado, de verdad. Bueno, la siguiente canción. A lo mejor necesito la ayuda de alguno de ustedes. Yo sé que conocen. Está sonando mucho esta canción que vamos a interpretar ahora. ¿Hay alguna mujer que quiera cantar o que sepa esta canción? ¿Fuiste tú? ¿La conocen o no? ¿Quién se atreve a venir a cantarla? Creo que hay puntos para Alianza, ¿no? ¿Sí? ¿Hay alguno o no? ¿No? Bueno, si no hay ni una mujer, pueden hacerla ustedes mismas. Hoy día todos ustedes pueden ser Gay Moreno. Yo les voy dictando un pedacito de la canción y ustedes van cantando entre todos juntos. ¿Les parece? Vamos, maestro, con Fuiste Tú. A ver. Mujeres, ustedes cantan. Fuiste tú. Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera. Tenerte fue una foto. Un beso y verte a ser pequeño. Lo tuyo fue la intermitencia. Lo mío fue aceptarlo todo. Verte llegar fue luz, verte partir un blues. Fuiste tú. De más está decir que sobra decir tantas cosas. O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas. Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje. Las nubes grises también forman parte del paisaje. Y no me fías así, si hubo un culpable aquí. ¿Quién fue? Y aquí me ayudan en el coro y dice: qué fácil fue tu... que encendió la luz y se desaparece. Así se disfraza el amor para su conveniencia, aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo listo cada muerte. Nada más que decir, si quieres insistir, dilo. La luz del neón del barrio. Ah, por allá la saben, ¿eh?
te he visto caminar descalza. Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras, queriendo despertar pensando como no quisiera. Y no me veas así, si hubo un culpable aquí. ¿Quién fue? A ver, ustedes me ayudan y dicen que fácil fue tocar el... cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz. Así se disfraza el amor para su conveniencia, aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo listo cada muerte. Nada más que decir, solo queda insistir. ¿Quién fue? Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez, cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz. Así se disfraza el amor para su conveniencia, aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo listo cada muerte. Nada más que decir, si quieres insistir, fuiste tú. Muchas gracias, hermanos. Se les quiere. Gracias. Hasta siempre. Le brindamos el aplauso a este gran artista que esta noche nos está acompañando. El tributo a uno de los grandes. El tributo a Ricardo Arjona. ¿Qué hacemos? ¿Vuelve? Pero con un aplauso grande, fuerte, cerrado. Vuelve a este escenario, Carlos, con el tributo a Ricardo Arjona. Hay otro, ¿no? ¿Sí? Bueno, necesito una modelo hoy día, una cooperadora. ¿Sí? Puede ser. ¿Cuál es la mujer más jugada acá? ¿Cuál es la mujer más jugada? ¿Qué alianza tiene la mujer más jugada? Ojalá de 30 hacia arriba. ¿Hay alguna o no? Yo la voy a buscar. Venga, 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 usted misma. Ahí está, pero excelente. Es justo el perfil. Pase por acá atrás. Hay dos sillitas por ahí, ¿o no? Que estén sobrando. ¿Me puede...? ¿Podemos subir dos sillas, no? ¿Sí? Ella no pertenece a ninguna alianza. Es la última pista. Maestro, es la última pista. Es la última. Ya. Aquí está. Un fuerte aplauso, por favor, para... ¿Cómo, cuál es su nombre? Sandra. Sandra, Sandra. ¿Sabe actuar usted, Sandra, no? ¿Sabe actuar? Venga, venga, venga por acá, venga, siéntese acá. Ya, usted va a tener que actuar un poquito, vamos. Usted solamente se tiene que dejar de llevar. ¿Está casada? ¿Está con algún compromiso? ¿Nada? ¿Sabe lo que me dice? Toda tuya, me dice. Tía Sandra hoy día parece que no va a llegar a la casa. Bueno, hacemos, ¿no? ¿Sí? ¿Le parece? Bueno, usted hoy día va a ser una mujer que va a salir... en uno de esos días donde no quiere ver nadie más porque ha sido totalmente engañada, ¿ya? Y usted va, un día de tanto sale de la calle. Ponga la pista, maestro, por favor. Y usted sale sin mediar aviso, sale y se va caminando por la calle y ahí pasa algo más o menos así, a ver. Puede pasearse por ahí nomás, Sandrita. Puede pasearse, a ver. Con cara enojada, Sandra. Y ustedes me ayudan acá, ¿les parece? Taxista de cualquier lugar del mundo. Era de Cabrero este hombre.
Eran las 6 de la noche, piloteaba mi nave. Era mi taxi, un Volkswagen, ¿de qué? Exactamente, ¿eh? ¿La conoces? Era un día de esos malos, un de nuevo pasaje. Las lentejuelas y un traje me hicieron la parada. Una morena preciosa llevaba minifalda, un jeans azul y el escote en su pecho. Llegaba justo a la gloria, súbase nomás al taxi, va cómodo, ¿no? Una lágrima negra rodaba en su mejilla. Va llorando. Mientras que el retrovisor decía, ¿de qué pantorrillas? Yo vi. ¿Cómo va, Sandra? Todo bien. En las 10:40 zigzagueaba en Reforma. Me dijo, me llamo Sandra. Mientras cruzaba la pierna, sacó un cigarro algo extraño de esos que te dan risa. Le ofrecí fuego deprisa, que andaba fumando Sandra, y me temblaba la mano. Le pregunté por quién llora, me dijo por un tipo que se cree que es por rico, que puede. ¿Qué le dije yo? No caiga usted por amor, se ve de levantarse, le dije. Cuente con un servidor si lo que quiere es vengarse. Y me sonrió. Y dice, venga, que esto que es un... Que esto que es un taxista construyendo una herida. Que esto que es un taxista enfrente de una dama. Que esto que es un taxista con los sueños de Sandra. Me pregunté. Volvemos al taxi. ¿Sí? Lo fui abrazando y besando a una humilde muchacha. Es de clase muy sencilla, lo sé. Me sonreía en el espejo y se sentaba de lado. Yo estaba idiotizado, con el espejo empañado. Me dijo, doble en la esquina, iremos hasta mi casa. Después, ¿qué veremos? Aquí se puso buena la historia. ¿Para qué describir? Si basta con resumir que le besé hasta la sombra. ¿Y qué? Tenemos buen coro hoy día. No sé si está usted tan sola, sufro que no es lo mismo. Mi mujer y mi horario han abierto. ¿Cómo se sufre en ambos lados de las clases sociales? Usted sufre en su mansión, yo sufro. Me dijo, vente conmigo, que sepa no estoy sola. Se hizo en el pelo una cola. Fuimos al bar donde estaban. ¿Qué pasa acá? Entramos precisamente, la abrazaba una chica. Mira si es grande el destino y esta ciudad es chica. ¿Quién era? Y cantamos todos y dice, venga. Que esto que es un taxista seduciendo a la vida. Que esto que es un taxista construyendo una herida. Que esto que es un taxista. Que sí.
me pregunté. Y vamos a cantar el final con toda la melancolía, ¿verdad? Desde aquella noche ellos juegan a engañarnos. Se ven en el mismo bar. Parece Sandra. Y la morena para el taxi siempre a las 10 y en el mismo lugar. Un aplauso gigante, muy fuerte, por favor, para Sandra. Yo aprovecho de despedirme y me voy con Sandra. Tenemos algo que hacer un rato más. Muchas gracias, hasta siempre, Monte Águila, se les quiere. Y un saludo para las autoridades, por supuesto, para el señor alcalde, don Mario. Muchas gracias, hasta siempre, se les quiere. Fuerte el aplauso para despedir a este gran artista que esta noche nos trajo todas esas lindas canciones de Ricardo Arjona. ¿Alguien quedó con ganas de seguir cantando? Oye, no sé, ¿estoy sordo o ustedes no gritan fuerte? ¿Otra? Ya, una más. ¿Una más? ¿Compromiso? Porque luego vienen otros artistas también a rendir un tributo a un grupo muy importante. Vamos a invitar una vez más a este escenario, queridos amigos, a Carlos con el tributo a Ricardo Arjona. Mujeres, la última pista. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios. Yo me lo hombre tan solo y sin dudarlo pienso en dos mujeres. Desde que fue una costilla, hubiese dado mi columna vertebral por verles andar. Te puedo hacer el amor hasta el tocador y sin voltear. ¡Viene! Sin voltear, mujeres. Y se evitaron la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Más viajes al espacio que historias en un bar. En un bar, ¿por qué negar? Si eso es lo mejor que se puso en este lugar. Y dice, venga. Los que nos pidan podemos. Y si no existe, la inventamos por ustedes, mujeres. Los que nos pidan podemos. Si no podemos, no existe. Y si no existe, la inventamos por ustedes. ¿Qué habría escrito Neruda? ¿Qué habrá pintado Picasso? Si no existieran musas como ustedes. Nosotros con el machismo. Ustedes al feminismo y al final la historia termina en par. Pues de pareja vinimos y en pareja hay que terminar. ¡Viene! ¡Terminar, mujeres! Y se evitaron la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Más viajes al espacio que historias en un bar. En un bar, ¿por qué negar? Si esto es lo mejor que se puso en este lugar. Y dice, venga, mujeres, los que nos pidan podemos. Y si no existe, lo inventamos por ustedes, mujeres. Los que nos pidan podemos. Si no podemos, no existe. Y si no existe, lo inventamos por ustedes, mujeres. Muchas gracias. Hasta siempre, hermanos. Se les quiere, Monte Águila. Gracias. Hasta siempre. Gracias. Ahora sí, queridos amigos, se despide este gran artista nacional con este tributo que hoy nos trajo de Ricardo Arjona. Carlos, recibiendo el aplauso y el cariño de todos ustedes
aquí en Monte Águila. Bueno, y no se preocupen porque las actividades de verano siguen aquí en nuestra hermosa ciudad. Mañana a las 5 de la tarde tenemos una invitación para todos nuestros amigos de Monte Águila. ¿No es así, señor alcalde? Tenemos la choripanada para compartir un choripán con todos ustedes. Nos vamos a trasladar a eso de las 5 de la tarde para iniciar nuestra actividad aquí en la Plaza de Armas. Bueno, y por la noche nosotros nos vamos a compartir un evento también similar a este en el sector de Pillancó. Pero queridos amigos, no se preocupen porque el día siguiente, el día viernes, nosotros estamos regresando aquí a Monte Águila porque vamos a seguir compartiendo una noche que será espectacular. Una noche dedicada especialmente para los jóvenes, porque nos vamos a trasladar hasta el estadio municipal, para compartir la noche juvenil junto a Crónica y Sexual Democracia. Bueno, y el día sábado ya nos estamos preparando para lo que será nuestra fiesta espectacular junto a los Vázquez el día domingo. Fiesta que vamos a efectuar también, señoras y señores, aquí en la plaza el día sábado con nuestro Festival de la Voz en su cuarta versión. Y el día domingo nos vamos nuevamente al estadio para disfrutar del gran evento que nos tienen preparado los Vázquez. Y así estaremos disfrutando este verano. Y el día domingo, no se olviden, la invitación para todos ustedes a acompañarnos a una actividad muy nuestra. La vamos a efectuar en la primera versión y Dios quiera que ustedes nos acompañen y que sea todo un éxito nuestra actividad. ¿Cómo será? Una cabalgata que vamos a efectuar. Primera versión, ya hoy realizamos el recorrido para ver por dónde nos vamos a trasladar. 10:30 de la mañana del día domingo iniciamos esta cabalgata desde la Plaza de Armas, desde este lugar, y más o menos 1 hora y media, 2 horas dura el recorrido para regresar nuevamente a la plaza de nuestra ciudad. Y así nos vamos preparando porque la próxima semana ya tendremos una nueva soberana en Monte Águila. Estaremos coronando a su majestad la reina de nuestras actividades de verano 2014. ¿Será la representante de la Alianza Blanca? ¿O será la representante de la Alianza Roja? Aún, queridos amigos, queda mucho por compartir. Y la próxima semana lo vamos a saber cuando aquí, en este escenario, estemos coronando a su majestad la reina. ¿Cómo estamos, maestro? ¿Estamos listos? Vamos a ver entonces, porque la fiesta va a continuar esta noche. Hoy es un día dedicado a los tributos. Yo les manifesté al comienzo de nuestra jornada tributo a grandes artistas, grandes grupos latinos. Ahora nos vamos a trasladar al otro lado de la cordillera. Uno de los grupos que ha marcado toda una historia en el quehacer musical de Latinoamérica es nada más y nada menos que Soda Stereo. Me imagino que muchos de ustedes recuerdan algunos de los grandes éxitos de este grupo. Bueno, y esta noche todas esas lindas canciones llegan a este escenario, queridos amigos, porque en Noche de Tributos vamos a presentar de inmediato, junto a ustedes, el tributo a Soda Stereo, junto a Prófugos. El aplauso de ustedes para esta banda que esta noche nos trae esos éxitos de estos grandes artistas de Argentina. De Argentina al mundo y del mundo a Monte Águila. Vamos entonces, maestro, cuando usted quiera, aquí está el tributo a Soda Stereo junto a Prófugos. Buenas noches, hermosos.
voy a ser tu mayordomo. Vos harás el rol de señora bien. O puedo ser tu violador. La imaginación esta noche todo lo puede. Y dice hasta el extremo te llevaré. Abrázame, este es el juego de seducción. Estamos solos en la selva, oh, nadie puede venir a rescatarnos. Yo estoy muriéndome de sed, es tu propia piel la que me hace sentir esto. Te llevaré hasta el extremo. Te llevaré. Abrázame. Este es el juego, nena, de seducción. Es muy lindo estar aquí. Es como transportarse en el tiempo con una telequinesis. We'll be right back.
Esto es Monte Águila o Cabrero. ¿Quién me? Monte Águila, ok. Monte Águila, ¿de aquí salió el tren de Chiqui Chiqui Chá? Sí. Gran artista, montaguilino. Por lo tanto, Monte Águila, ciudad de la furia. Thank you.
Acertijos bajo el agua.
grandes, rasgaré tus medias. Sí, no, mi parte insegura. Gracias. Thank you.
Por aquí ya estuve, tu alma está en tus manos. Dame un zoom, nena. Dice, luz, cámara y acción.
Muchas gracias. Este es para las chicas, yo creo que se las saben. Thank you.
Muchas gracias. Está bueno el rock and roll. Somos cómplices. No seas tan cruel. I love you igual. Oh,
Muchas gracias. Es un placer esta invitación, llevar a todos los lugares el legado de Gustavo Cerati, que en este instante está en una situación complicada. Así que pido un aplauso para él, que sin él esta música no sería posible. Muchas gracias. Nos han tratado suavemente hoy. Ella durmió al calor.
sin Gustavo y sin ustedes, nosotros no somos nada. Gracias. Toca. Fuerte el aplauso esta noche para Prófugos y este tributo a Soda Stereo. Esta noche compartiendo esta jornada junto a ustedes, queridos amigos, en este verano, aquí en Monte Águila. ¿Qué pasa? ¿Otra? Le brindamos un gran aplauso para que vuelvan a este escenario, señoras y señores, una vez más con ustedes, Prófugos y el tributo a Soda Stereo. Muchas gracias. ¿Me ayudan con este corito o qué? Es oh, oh, oh. We'll be right back.
noche, gracias. Ahora sí, queridos amigos, el aplauso fuerte para despedir este tributo a Soda Stereo junto a Prófugos. A todos ustedes, en nombre de la Municipalidad de Cabrero, le agradecemos habernos acompañado en esta jornada. ¿Otra? ¿Otra? Vamos a ver, muchachos. ¿Uno más? ¿Uno más? Junto a Prófugos. Pero el aplauso que suene y que se escuche de aquí a Cabrero, fuerte, para este tributo a Soda Stereo. Muchas gracias, le voy a presentar a los chicos de la banda. Tenemos a Hanskin en el bajo, un aplauso para él. Rodrigo Canamori en batería. Pato Ramírez en guitarra. Y que les habla Felipe Reyes, muy buenas noches. ¿Les queda vitaminas aún? Así, queridos amigos, el aplauso cariñoso para despedir a Prófugos y este tributo a Soda Stereo. A todos ustedes, gracias por habernos acompañado en esta nueva jornada. No se olviden, mañana a las 5 de la tarde estamos con nuestra Chori Parada aquí en la plaza. Todos cordialmente invitados a seguir compartiendo junto a nosotros lo que resta de las actividades de verano aquí en Monte Águila. En nombre de nuestro alcalde, en nombre de la Municipalidad de Cabrero, gracias por habernos acompañado. Bueno, y atención, si alguien extravió unas llaves en el público, rogamos hacer que por favor al escenario.
por su atención. Muchas gracias, queridos amigos, y que tengan buenas noches.